Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Señor, te damos gracias esta noche por todos los que estamos reunidos aquí, Señor, por los que nos ven a través de nuestra señal. Te agradecemos la oportunidad y la libertad que tenemos de hacerlo, Padre. Y oramos para que la enseñanza del día de hoy, Señor, podamos nosotros, Señor, irla cada vez más, Señor, profundizando de manera tal que lo que aprendemos, Señor, pueda ir siendo parte de nuestra vida, Señor. No solamente algo que conocemos, Señor, sino que algo que somos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que hemos estado en este estudio ya hace varias semanas, varios meses, y la verdad que es claro que es un estudio que no es fácil de digerir a la primera, ¿ya? Pero es súper importante que nosotros vamos repasando los versículos, más o menos el orden de lo que vamos viendo, que es, les he dicho muchas veces, es una panorámica acerca de lo que es las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y digo hebreas y no judías, porque entendemos que el concepto hebreo genéricamente significa cruzar de, ¿no es cierto? El primer hebreo fue Abraham, cruzó el río para ir a la tierra de Canaán. Nosotros cruzamos de las tinieblas a la luz, ¿no es cierto? De la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. Somos transportados, ¿no es cierto?, a otro lugar. Eso es lo que significa la palabra hebreo, ¿ya? Y también entender que nosotros, pese a que está esto y no hemos hecho otra cosa que estudiar lo que la Escritura dice, pero recuerdan ustedes, uno de los propósitos que teníamos y que tenemos como parte de este estudio es que nosotros pudiéramos familiarizarnos con el antiguo pacto de una forma mucho más profunda y en algunos casos comenzando recién a familiarizarnos por el hecho de que la lectura y el estudio del Antiguo Testamento para nosotros no era o no es tan habitual. Y eso obedece, por supuesto, a factores de bastante índole. Nosotros, por un lado, nacimos en una cultura católica romana, ¿no es cierto?, ya sea que fuésemos practicantes o no de la religión, pero básicamente en una cultura de esas características, que sabemos que el catolicismo romano por esencia es antisemita desde sus orígenes, y eso significa que prácticamente, de hecho, el catolicismo romano comenzó a imprimir solamente Nuevos Testamentos, ¿no es cierto?, Nuevos Testamentos, es a lo que se dedican, ¿no es cierto?, o lo único que, entre comillas, usan, y lo único que a veces toman del Antiguo Testamento son los salmos dentro del ritual de la misa para hacer algún tipo de repetición. Pero no hay, por supuesto, una familiarización con eso. Yo sé que las palabras que digo pueden resultar difíciles de asimilar, pero lean la historia, infórmense, ¿ya? La idea no es que nosotros decimos algo por decir, es lo mismo que confrontar nuestra realidad de creencia frente a lo que dice la Biblia, nada más, la Biblia y la historia. Luego nosotros, que nacimos en una cultura de estas características en toda Latinoamérica, fuimos, por la gracia de Dios también, evangelizados por los hermanos de países del norte, Estados Unidos, Canadá, y en algunos casos a principios del siglo XX o final del siglo XIX, desde Europa, los países, y pasamos entonces de ser católico romano por cultura o por práctica, pasamos a ser protestantes, evangélicos protestantes. Y cuando analizamos también los orígenes del protestantismo, entendiendo que Dios usó a estos hombres, pero no podemos desconocer el trasfondo de cada uno de estos hombres. Lutero, Calvino, Zwinglio, eran ex monjes de carrera, ¿no es cierto? Y todos ellos, sin excepción, eran antisemitas en el punto de vista. Si ustedes buscan uno de los libros que escribió Lutero al final de sus días, se llama Los judíos y sus mentiras, ¿no es cierto? Y escribe cosas verdaderamente horribles de los judíos, ¿no es cierto? En todo sentido. Está bien, puede que te caigan mal, puede que todas las cosas, pero de ahí a tener ese tipo
de pensamiento. Por lo tanto, todo eso va generando en el inconsciente colectivo y en la historia una separación del Antiguo Testamento. Entonces, muchos cristianos dicen, no, pero es que eso es de los judíos, ¿no es cierto? Mira, no, el tema de la Pascua es de los judíos, el tema de esto es de los judíos. Entonces, vamos nosotros teniendo esa cultura. Pero cuando empezamos a examinar el Antiguo Testamento, como lo hemos tratado de hacer en estos meses, nos vamos dando cuenta que tiene todo que ver con el Nuevo Testamento y tiene todo que ver con nosotros, que hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis que tiene, ¿no es cierto?, un sentido que no se puede cortar, no se puede seccionar. Pese a que hay, obviamente, cosas que se han ido cumpliendo, pero no puedo cortar la conexión con el Antiguo Testamento, ¿ya? Y por eso también la palabra en español y la traducción, a la primera de ellas fue la Biblia Complutense para el español, que fue antes de la Reina Valera, la Políglota Complutense, así se llama. Bueno, ella fue la que introdujo el término Antiguo y Nuevo Testamento, y específicamente la palabra Antiguo para darle un carácter de algo que ya caducó. Pero en el lenguaje bíblico es el pacto, ni siquiera antiguo o nuevo, el pacto abrámico y el pacto renovado con el Mesías. Pero es el mismo pacto que es renovado. ¿Ya? Entonces, son cosas, y vuelvo a insistir, el propósito de este estudio también es que nosotros descubramos y nunca se nos pase por la mente judaizar la iglesia. Judaizar la iglesia significa transformarla en prácticas judías. El judaísmo rabínico, recuerden ustedes, se gestó en esos 400 años que Dios no le habló, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, al Israel de ese entonces, que era solamente Judá, y en ese tiempo se acuñó, entre otras cosas, el Talmud y una serie de otros escritos que son prácticamente los que rigen la religión judía, ¿no es cierto? Cuando Jesús aparece en escena, esa religión judía ya tenía 4 siglos de existencia y por lo tanto Jesús por eso le llama, ¿cómo le llama? Generación de víbora, ¿cómo escaparán del infierno? Ustedes, ¿no es cierto?, van tras una persona, lo tratan de hacer o de incorporar a esta religión y cuando lo logran lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Por lo tanto, no podemos pensar que el judaísmo del tiempo de Jesús, que es el mismo judaísmo que se vive y que se practica hoy en el pueblo en el país de Israel, y es el que se practicó a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Entonces, ese judaísmo que por supuesto tiene, como el catolicismo romano, tiene algunos destellos bíblicos, pero en esencia es todo contra la palabra de Dios, ¿ya? ¿Se entiende eso? Eso es un contexto que yo no puedo descartar, no debo descartar, no debo olvidar, porque esta concepción es la que permea nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Marito. ¿Vamos bien hasta ahí? No importa que vayamos repitiendo las cosas, pero vamos lento. Entonces nosotros partimos desde Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Esaú, o en rigor Esaú y Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esas son las 12 tribus de Israel. Cuando la Biblia habla de nuestros padres, ¿no es cierto? Y están hablando las personas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a usar eso como nomenclatura por costumbre, y se dice nuestros padres, se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo, cuando Joel dice, y hará volver a los hijos a los padres, no se está refiriendo de mi hijo hacia mí, se está refiriendo de los hijos de Dios a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a leer la Biblia con lo que significa la interpretación de la Biblia. ¿Ya? Entonces, estas 12 tribus entraron a la tierra de Canaán en ese entonces, la conquistan, inicialmente son 12 territorios y 13 tribus. 12 territorios porque el hijo de José, o los hijos de José,
Efraín y Manasés recibieron cada uno de ellos un territorio, y la tribu de Leví no recibe territorio porque ella iba a estar esparcida por todo el territorio, por todo el territorio. ¿Ya? Hay tres reyes, Saúl, David y Salomón, quienes reinan en el reino, por eso se llama el periodo del reino unificado o el reino unido. Ese reino unido se separa, ¿no es cierto?, la condena o la consecuencia y la idolatría de Salomón no la ejecuta Dios en el tiempo de Salomón por amor, dice, a David y a Jerusalén. La va a ejecutar en su hijo Roboam, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener después Roboam, rey del norte, y Jeroboam, rey del norte Jeroboam y rey del sur Roboam. ¿Ya? Eso también es súper importante porque a partir de este momento ya no vamos a hablar de dos entidades. Hasta antes de esto, cada vez que se decía Israel, eran las dos. Pero ahora tenemos que usar el discernimiento. En algunas oportunidades se refiere a todas, pero en la gran mayoría de los casos, de aquí en adelante va a hablar de la casa de Israel, casa de Efraín, reino del norte o Samaria, casa de Judá, casa de David o Jerusalén o reino del sur. Entonces, de aquí en adelante, nosotros cada vez que vamos a encontrarnos con eso, ya no podemos pensar, ¿no es cierto?, en una unidad total, sino que tenemos que saber si se está refiriendo a una de estas dos entidades. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, los reinos del norte, 20 reyes, el norte más o menos 200 años estuvo en pie. Todos los 20 reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios y ninguno de ellos descendió del rey David. O sea, ninguno de ellos fue de Judá. Ahora, el que comienza esto es Jeroboam, Jeroboam el hijo de Salomón, y Oseas va a ser el último de estos reyes. Dentro de todos los malos, los más malos se encuentran en la dinastía de Omri y Acab. Omri y Acab, ¿ya? Omri siendo el padre, Acab siendo el hijo. Aquí es cuando se oficializa el culto a Baal y se construye el primer, diríamos nosotros, santuario oficial a Baal, ¿ya? Entonces, pese a que, en forma paradojal, es la época más próspera desde el punto de vista material, ¿ya? Entonces, esos son los reinos del norte. Los reinos del sur no los vamos a ver todavía, por supuesto, pero 206 años, ahí están los profetas que estuvieron en el tiempo de los reyes de Israel. Por ejemplo, Elías nunca tuvo una profecía para el sur. Elías profetizó 100% al norte. Eliseo, prácticamente todo al norte, ¿no es cierto? Joel, lo mismo. Entonces, estamos viendo que estos profetas, siendo Elías el que casi únicamente fue hacia el norte, no podemos nosotros encontrar una profecía que Elías le dio al norte, ¿no es cierto?, aplicársela al sur, porque no era para ellos, ¿ya? Bueno, los reyes Judá lo vamos a ver. Ahí está el reino dividido. Y finalmente este reino cae bajo el yugo de los asirios. Y los asirios se llevan, o sea, llevan, en realidad hacen tres cosas con la población del norte. Lo primero de ellos, se llevan a la élite, como solían hacerlo todos estos reinos, y básicamente a esa élite la establecen en Nínive, porque ellos absorbían todos los conocimientos o los posibles conocimientos que enriquecieran, ¿no es cierto?, la sabiduría asiria. Lo mismo hicieron después los babilonios. Otro gran porcentaje de la población, la gente común diríamos nosotros, es llevada cautiva, y es dispersada en todo el imperio, en todo el imperio. Y otro porcentaje se queda, ¿no es cierto?, en la zona, ¿ya? Pero ese porcentaje que se queda en la zona recibe o se le injerta poblaciones de todas partes del mundo conocido, del imperio asirio. Entonces se produce una mezcla. El propósito de esto era que nunca
encontraran una identidad que los unificara, sino que en definitiva fuera una mazamorra de entidades, por decirlo de alguna manera, todo un cuadro étnico, social, cultural y hasta religioso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con estas tribus del norte? Estas tribus del norte van a ser dispersas y se ocupa la palabra asimilado, que no se va a ocupar con Judá. Ellos están asimilados. ¿Qué significa eso? Que finalmente se pierde su esencia, quizás hasta la segunda, tercera generación, sabían, nosotros venimos de Canaán o de la tierra de Israel, mi papá era de la tribu de Rubén, pero ya después se pierde eso, definitivamente. ¿Ya? Y nos encontramos entonces con que queda solamente el sur. Vimos la interpretación del libro de Oseas. En la Biblia nosotros vamos a encontrar a Dios, al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, tomando varias formas, por decirlo de alguna manera, de relacionarse con su pueblo. En este caso es un esposo con su esposa, ¿no es cierto? Vamos a ver también relaciones de Dios como padre, como hijo, como amo, como siervo, como vid, como pámpano. Y así siempre hay relaciones en ese sentido. En este caso el libro de Oseas es un libro de 14 capítulos donde se trata casi de forma total el trato de Dios y la condena hacia el reino del norte producto de su infidelidad. ¿No es cierto? Y vemos que, bueno, aquí hay un resumen, ¿ya? Capítulo 1 al 3 básicamente habla de la esposa infiel que se llamaba Gomer, muy bien. Y el esposo fiel, que es Oseas. Oseas es la misma raíz del nombre Josué y también de Jesús, o Yahshua, o Yahshua, Jesús. ¿Ya? Los hijos como señal del juicio, capítulos 1 y 2. Le dice, ve al burdel de la esquina o al más famoso, toma una mujer, cásate con ella, vas a tener que aprender a quererla, ¿no es cierto? Y vas a tener que tener hijos con ella. Y esos tres hijos, el primero de ellos se llamó Jezreel, que significa serán arrancados de la tierra. La segunda fue una hija, se llamó Loami, ¿no es cierto? Que significa ustedes ya no son mi pueblo. Y después otra hija más, Loruamá, que significa yo ya no soy su Dios. Entonces, esos tres hijos representan las tres condenas que recibe el reino del norte, la casa de Israel, producto de su infidelidad, por supuesto en este caso religiosa, ¿no es cierto?, graficada a través de este matrimonio tan extraño entre un profeta y una mujer de estas características. ¿Ya? Bueno, prácticamente todos los capítulos incluyen diferentes tipos de juicios sobre la nación, o mejor dicho, el reino del norte. Pero también hay siempre una esperanza que parte en el capítulo 1, capítulo 11 y el capítulo 14, de una restauración. Después nos vamos a enfocar en el tema de la ley de matrimonio y todo esto. Ahora estamos viendo así, ¿ok? Entonces, hay juicio, hay el ejemplo de esto, hay condena a través de los hijos o del nombre de los hijos y hay también promesa de restauración. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, ¿qué pasa con el reino de Judá? Porque los asirios se hacen de Samaria y lo lógico era que siguieran un par de kilómetros más abajo y agarran Jerusalén. ¿Qué pasó? Segunda Reyes 18, 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. Ya, ¿se dan cuenta? O sea, estaba todavía esa vara, esa, y la idolatraban. La idolatraban, entonces la hizo tira. ¿Ya? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Pausa. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí la escritura? ¿Al norte o al sur? Al sur, ¿no es cierto? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ya. Ezequías se rebela contra el rey de Asiria y no le sirve. La lógica habría sido que... ¿Por qué pasa esto? Llega el rey de Asiria, manda emisario y le dice, ríndete, no hay para qué derramar sangre, tanta este, ríndete, entrega la ciudad, da, 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 y estas son las condiciones... ¿No es cierto? Te vamos a ver los impuestos, tenés que hacerte cargo de estas fundaciones. ¿Ya? Todo este. ¿Ya? Estos ministerios, nosotros ya nos robamos los computadores, así que vamos a empezar de cero. Entonces, Ezequías le dijo no, se le resistió. ¿Qué es lo que sucedía habitualmente eso? Entonces se les dejaba caer todo. Pero acá vamos a ver lo que pasó. Versículo 13, ahí mismo 18:13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces el rey de Asiria se le abalanza y toma las ciudades, pero todavía no va a haber destrucción. Ahora capítulo 19. Versículo 1, vamos a leer solamente hasta el 7. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Ya. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 39, nos vamos a encontrar que efectivamente los asirios comenzaron a confundirse entre ellos, les entra un temor, incluso en algunas ocasiones se matan entre ellos, hasta que finalmente Senaquerib
vuelve a Nínive, dice, ¿ya? Entonces, dígame. Sí. El cilindro de Sennacherib. Sí. No es el cilindro del estadio de San Lorenzo, es el cilindro de Sennacherib. Sí, exactamente. Y está en el Museo de Alemania. Sí. Lo sé porque habían, hace un tiempo atrás, habían protesta y todas las cosas para que devolvieran un montón de cosas que están en el Museo de Alemania, de Alemania e Inglaterra. No, de Jerusalén no, claro. Exactamente. Sí, eso es importante, todas estas cosas son importantes porque hay mucha historia que no está en la Biblia, pero es la historia, diríamos, la historia universal y corrobora lo que la Biblia nos dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con Judá? Específicamente, las ciudades fueron invadidas, pero no fueron destruidas y nunca pudieron tomar Jerusalén. Entonces, Dios protege al reino del sur por 136 años más. Lo que pasa es que ellos, vamos a ver la próxima semana, que igual se vuelven a la idolatría y finalmente Dios permite que sea Babilonia, el siguiente imperio después de los asirios, que va a tomar Jerusalén. ¿Ya? Entonces, el norte perdido, disperso, asimilado, nunca más volvió como una unidad. El sur cuidado y prevalece por la mano de Dios, ¿no es cierto?, a partir de que este rey Sennacherib hizo lo correcto a los ojos de Dios. Más adelante se va a pegar su refalá Sennacherib, pero hasta ahí iba bien. ¿Ya? Ezequías, perdón. Sennacherib era el asirio. Gracias. Sennacherib, así. Ya. Ahora, aquí hacemos un alto porque así como tuvimos un corte a partir de la división del reino, donde tenemos casa de Israel, casa de Judá, y empezamos a leer la Biblia con un conocimiento y una nomenclatura distinta, ¿no es cierto? Ahora también necesitamos nosotros enfocarnos en esta palabra que es oveja, ¿ya? Porque aquí hay, por ejemplo, un ejemplo claro de este concepto que nosotros tenemos sesgado de oveja, porque para nosotros oveja es prácticamente una concepción o una visión neotestamentaria. Y para saber qué es lo que realmente Dios llama oveja, tenemos que ir al principio. Al principio. La ley de precedencia que corre para toda la Escritura significa que lo que Dios define una vez, esa definición es para siempre. ¿Ya? ¿Se entiende? No es que, mira, aquí son oveja, no, y acá son caballo. No, o sea, siempre son algo y son lo mismo, la palabra pacto y todo lo que implica, ¿ya? Bueno, existen dos definiciones para este concepto. Obviamente, el primero de ellos es el animalito propiamente tal, con las características que todos conocemos. Ovejas, o también se dice ternero, ¿ya? Aunque no son exactamente lo mismo, pero ternero es un sinónimo ocasional que es distinto de cabrito. ¿Ya? Estamos hablando de oveja. Ahora, la segunda alusión es específicamente ya en relación al pueblo de Dios. Primera Reyes 22, 17. ¿A quiénes llama Dios ovejas? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Ya. Una vez más. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes. ¿Quién es ese él? Dios, ¿no es cierto? ¿Quién dice esta misma palabra
en el Nuevo Testamento? Jesús. Y lo está diciendo en qué contexto, cuando él fue y vio a la multitud como ovejas sin pastor. Pero acá nos dice quiénes son las ovejas. Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Ya, entonces está hablando de las ovejas, mi pueblo, mis ovejas. Ahí, ¿qué sería? Según Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 22. El norte, en este caso, el norte. ¿No es cierto? Recuerden que los primeros capítulos, el segundo ya es la caída. Eso también es importante porque cuando leemos, por ejemplo, Israel en los Salmos, ¿qué es lo que es? Todo, porque en el tiempo de David era una unidad. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos que definir oveja. Judá y Efraín, todos ellos son llamados ovejas. Tanto Efraín como Judá, o sea, todos. Jeremías es el último profeta antes del cautiverio babilónico. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Ya, esto es, dice, aquellos días, ¿no han ocurrido estos días? Claro, no, tampoco el milenio, porque dice andando y llorando. En el milenio no vamos a llorar. Pero está nombrando ahí a Israel. Va a haber un momento. Pero vamos, pero está bien, tibio, tibio. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Y ellos y los hijos de Judá juntamente irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Esta es una profecía. Está cayendo el sur. Ya cayó hace 136 años el norte. Y Jeremías está prometiendo que en un futuro van a volver a estar juntos. ¿Ya? Preguntarán por el camino de Sion, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Ya, hasta ahí. Pero dice el versículo 4 al 6, otra vez, en aquellos días. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, y olvidaron de sus rediles. Ya, ese ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¿A quién se está refiriendo? No, porque ¿cuál es el contexto que viene aquí arriba? El 4. En aquello de ellos, hijos de Judá e Israel. Por lo tanto, el versículo 6, ovejas perdidas, está hablando de todo, porque este momento ya está perdido también Judá. Se está perdiendo Judá.
ya está cayendo, porque más abajo empieza a hablar de cómo caen en manos de los caldeos. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante cuando leemos y estudiamos la Biblia, o sea, que tengamos no el versículo solo, sino que el párrafo completo para saber de dónde viene. Entonces, donde parte la idea, recuerden que no hay en el original capítulos ni versículos, entonces es una idea que se continúa. ¿Ya? En ese caso está hablando de todo, todos se descarriaron. Pero lo importante o lo que me interesa ahora es que a ambos les llama ovejas. A ambos les llama ovejas. Salmo 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ya. ¿Qué época es esta, la que está hablando el salmista? ¿Ya? Cuando salió el éxodo. ¿Cierto? Pero de ahí ya le llama ¿cómo? Ovejas. Las 12 tribus, ovejas. ¿Ya? 78-52. Estoy como de lado acá. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. También el éxodo, ¿no es cierto? Pero dice, hizo salir su pueblo como ovejas, ovejas, ovejas de mi prado, mis ovejas. Versículo 70. Eligió David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Ya, las tomó de las majadas de las ovejas, ¿no es cierto? Entonces él también era pastor de ovejas y lo tomó de la majada de las ovejas, porque también era pueblo de Dios. 79:13. Y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. ¿Ya? ¿Qué le cantamos nosotros hoy día al Señor? Alabanza. ¿Qué cantaremos en el cielo? Alabanza. Se va a cumplir generación en generación. Entonces, pueblo, dice, y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Yo las tendré en mi mano y nadie podrá arrancarlas de ella. ¿Ya? Entonces, ovejas, ovejas. ¿A quién está dirigida la palabra oveja? ¿O qué define la Biblia como ovejas? A Israel. Ya sea al norte, al sur o cuando habla de ellos juntos. Por lo tanto, no puedo cancelar esa definición en el Nuevo Testamento. Y después voy a entender que Jesús dijo, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vengo a buscar lo que se había perdido. Tengo otras ovejas que también tengo que traer. Entonces siempre es el mismo concepto. La historia de la Biblia de principio a fin es de una familia, es de un pueblo, es de un matrimonio, es de un padre y un hijo. ¿Ya? ¿Cuál vamos cerquito? 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Otra vez, estos son algunos de los más de 150 versículos que existen. 107:41.
levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Como rebaños de ovejas, está refiriendo. 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, cuando estamos hablando de ir a buscar la oveja perdida, estamos yendo a buscar una oveja, ¿ya? Pero no es una oveja rebelde, es una oveja perdida, una oveja que, vamos a hacer después la diferencia entre perdida y rebelde, ¿ya? Efraín, llamada oveja. Jeremías 38, 18 al 20. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviértete y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ya dijimos que el libro de Oseas es todo acerca de un matrimonio. Aquí volvamos a leer. Escuchando he oído a Efraín. Dios dice, ¿no es cierto? Escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba. ¿Qué decía Efraín? Y fui castigado como novillo indómito. Me asustaste. Sí. Y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí es donde aparece por primera vez la palabra conviérteme o convertir. ¿Ya? Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo. Herir el muslo es una forma como de decir de incapacitarse y depender de Dios. ¿Ya? Es como cuando el ángel le corta el tendón a Jacob. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Con qué se puede parecer esta escritura en el Nuevo Testamento? Al hijo pródigo, muy bien. ¿No es Efraín hijo precioso? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Recuerden, la historia del hijo pródigo, que por supuesto es aplicable a aquel que se fue y volvió y toda la cosa, tiene una aplicación. Pero en esencia, la historia o la parábola del hijo pródigo es la historia de aquel que se va, se pierde en las naciones, derrocha todo, y en un momento dice que entra en sí y va a volver a su padre, ¿no es cierto? Y no va a volver con, y va a volver sin ninguna exigencia, totalmente inhabilitado, ¿no es cierto? Es decir, voy a ser como un siervo tuyo. Y el padre dice que tiene misericordia de él. ¿Quién es el que prevaleció, ¿no es cierto? Es el sur, Judá. Por eso es que hoy día la gente de allá se llama judíos, a pesar que el país se llama Israel, porque es la única tribu que existe o la única casa que quedó. Entonces, vamos a entender mejor esa parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Entendiendo
que es también en una forma el regreso de un hijo a un padre, de un hijo que se arrepiente. Por eso es que nosotros tenemos que hacer cambiar un poco el sentido de nuestro evangelismo, porque a la gente le decimos nosotros que reciba al Señor, lo cual no está malo. Yo oré así y muchos de los que estamos acá nos convertimos así. Pero en rigor, si yo digo te recibo, estoy haciendo una obra, lo estoy recibiendo. El punto es, recíbeme como a uno de tus hijos, recíbeme, Señor. Es Él el que me tiene que recibir, no yo recibirlo a Él. ¿Ya? Entonces, y es porque se ha usado muchas veces Apocalipsis 3, que se usa como evangelismo, que Él está afuera golpeando. No, pero se refiere a una iglesia que tiene a Dios afuera, que está haciendo cualquier cosa y ya sacó a Dios de la iglesia como tal. Pero lo que está diciendo acá es, viendo la analogía de un hijo perdido que entra en razón, se arrepiente y vuelve con humildad, inhabilitado. Eso significa herirse el muslo. ¿Ya? ¿Y qué dice el Padre? Versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso? Entonces, Israel llamado oveja. Ezequiel 34. Ezequiel es un profeta de la cautividad babilonia, o que estuvo en esa época. 34. Ezequiel 34, 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿No fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma? ¿No vendasteis la peniquebrada? ¿No volvisteis al redil la descarriada? ¿Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia? Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. En función de ese versículo 6, ¿a cuál de los dos reinos se está refiriendo? Al norte. ¿Por qué? ¿Ya? Fueron esparcidas mis ovejas, ¿no es cierto? Por toda la faz de la tierra. Recuerda, Judá fue llevado solamente a Babilonia. El norte fue esparcido por toda la tierra. Entonces aquí está hablándole al norte. Eso es súper importante lo que estamos haciendo, porque es aprender a leer la Escritura, aprender a interpretarla de forma correcta. ¿Ya? Saltemos al versículo 11. 12. Y 13. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que están en medio de sus ovejas. Momento, otra vez el 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pausa. Entonces ahí está hablando Dios, antes de venir a la tierra, Jesús. O sea, Jesús Dios, ¿no es cierto? Las iré a buscar. Y cuando llega dice, las vengo a buscar. Las voy a ir a buscar, las vengo a buscar. Voy a ir a buscar, vengo a buscar. Otra vez, no puedo separar el término oveja de lo que es oveja a lo largo de toda la Biblia. Dios no cambia. ¿Ya? Entonces vemos que Israel son sus ovejas.
Y entonces cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Tú eres una oveja, yo soy una oveja, escuchamos la voz. Por lo tanto, somos parte de su pueblo, pero no para judaizar la iglesia, sino para entender que el pueblo de Dios finalmente es Israel. Por eso es que va a haber un milenio donde vamos a ir a Jerusalén, donde todo lo que dice, y finalmente cuando destruya cielos nuevos y haga cielos nuevos y tierra nueva, vamos a tener una capital que se va a llamar la Nueva Jerusalén y que va a tener 12 puertas, que son las 12 tribus de los hijos de Jacob. Y nosotros vamos a estar ahí, y si queremos entrar a la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, al shopping de la Nueva Jerusalén, por una de las puertas vamos a tener que entrar. No hay puerta de iglesia ni hay puerta de gentiles. Y no significa que la iglesia no sea real, entonces tenemos que dejar la iglesia. No, entender que la iglesia es la reunión de los que Dios está juntando en todo el mundo para llevarlos después al redil. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, no va a salir después aquí tocando el chofar y... Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Eso incluye Chile. Hasta aquí llega la salpicada, llegó a todas partes. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Ya, eso algún día va a suceder en el milenio. Entonces, ¿por qué las iglesias tienen pastores y no sacerdotes? Porque los pastores cuidamos el rebaño hasta que venga el príncipe de los pastores y se lleve a todas las ovejas, incluido el pastor, a ese lugar. ¿Se entiende? La palabra iglesia, eclesía, significa una asamblea de los que han sido sacados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo, de los distintos pueblos. Entonces, estábamos en medio de los gentiles, pero ya no somos gentiles. No es que no existe la iglesia gentil, existe la iglesia. Desde el momento en que dejamos, ¿no es cierto?, nuestra condición, o adquirimos nuestra condición de oveja, dejamos de ser gentiles. Salimos de ahí. Por eso dice el Nuevo Testamento, somos pueblo adquirido. Ya no somos gentiles. No. Un intermediario, claro. Por eso existe un pastor. El pastor no es un intermediario. El pastor solamente es alguien que alimenta el rebaño. Y lo cuida. Que algunas no se dejan cuidar, pero igual los cuida. Algunos prefieren otro tipo de alimento, pero igual los cuida. Ya. Entonces él mismo ya está profetizando que él mismo vendrá a buscar a sus ovejas. ¿Ya? Y vamos a terminar con Mateo 15, 24. Otro lo vamos a ver después, que ya sabemos ya. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya, esta es la mujer sirofenicia, ¿no? Pero Jesús le declara su misión. Por eso dice Juan 1.7, a los suyos vino, los suyos eran los judíos, los que estaban en ese momento en la tierra, el Israel de ese momento, los judíos. Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que lo reciben? Los que son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me conocen. ¿No es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir analizando versículos la próxima semana, si Dios quiere. Queda claro hasta ahí. Estamos tratando de ir lo más lento posible. ¿Ya? Vuelvo a insistir. El judaísmo rabínico que se practica hoy día en Israel es absolutamente antibíblico. Ese judaísmo se gestó durante los 400 años después del exilio babilónico. Regresaron los judíos a la tierra,
¿no es cierto? Y cuando regresan a la tierra, dice que Dios ya no les habló más por 400 años hasta que aparece Juan el Bautista. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Comienza a toda la tradición oral, comienza a escribirse en un tratado gigantesco que se llama el Talmud. Y lo que rige a la religión judía es el Talmud. Por supuesto que también usan la Torá o la ley, ¿no es cierto? Pero es más o menos o igual que el catolicismo romano, que usa la Biblia, pero la tradición es la que manda. Aunque la Biblia diga no adorar imágenes, ellos lo adoran por tradición. Entonces existe una contradicción en eso. Ese es el judaísmo que Jesús combatió. ¿Qué le dijo a los líderes religiosos de esa época, que podrían ser los mismos líderes religiosos de esta época? Generación de víboras, ¿cómo escaparán del fuego del infierno? Ustedes van detrás de las personas para convertirlos a la religión, y una vez que lo hacen, lo convierten en dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Por lo tanto, ese judaísmo que se vive en Israel, ese judaísmo rabínico, donde yo, que he tenido el privilegio de estar muchas veces, la vez que tú en el Muro de los Lamentos oras y nombras a Jesús, si hay estos ortodoxos al lado, te escupen. Aborrecen a Jesús. Entonces, cuando las congregaciones empiezan a poner después la menorá, y aquí y el viejo, ¿no es cierto?, se deja la barba y el poncho y toda esta cosa, están judaizando la iglesia, porque de hecho la forma de vestir de los judíos en cuanto a su religión hoy, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el sacerdocio. Los sacerdotes vestían de blanco, de tela de lino blanco. Esa ropa negra que usan y esos tipos de gorro así que tú ves que están en verano en casi 40 grados en Jerusalén, pero el día viernes a las 5 de la tarde van corriendo rajados, todas estas personas con gorros, ¿no es cierto?, gigantescos de piel, es porque ese es el judío rabínico que se desarrolló en los países de la Europa Oriental. Bueno, Polonia y al otro lado Ucrania, Rusia, todo eso. Entonces, Ese judaísmo nunca puede entrar a la iglesia. Pero por otro lado, nosotros no podemos desconocer lo que verdaderamente tenemos que conocer de nuestra identidad hebrea, como aquellos que pasamos de las tinieblas a la luz. Nosotros somos hijos de Abraham, no se olviden de eso. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob también son nuestros patriarcas. Entonces, ¿por qué? De esa manera vamos a juntar ambos testamentos. Hay una profecía en Ezequiel que le dice, escribe en un palo Efraín y en el otro palo Judá. Crúzalos, forma una cruz. Por eso es que Pablo es el que dice que reveló el misterio que había estado por siglos, y él quitó la pared intermedia. ¿Entre qué? El norte y el sur. ¿Ya? Ok. Hago mucho énfasis en eso porque no quiero, bajo ningún punto de vista, hay personas que se meten en estos movimientos mesiánicos, ¿no es cierto?, que abandonan la iglesia, que tienen grupo aparte, que después tienen un rabí, un rab, no sé cómo, coe, roe, y todos los nombres que son. No. Que dejan de, no se juntan más los domingos, se juntan el sábado. De partida la palabra sábado, no tiene nada que, la palabra sábado es una palabra latina que significa Saturno. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Entonces, Shabbat significa descanso y era el séptimo día. El séptimo día. Y si nosotros nos ceñimos al calendario judío verdadero, al calendario judío bíblico, ¿no es cierto?, no va a calzar tampoco. Es el séptimo día. Es el día de descanso. Nuestra semana parte el lunes. La semana de los judíos en Israel parte el domingo. ¿Ya? Pero ellos son judíos. Es como los musulmanes. Los musulmanes, el mes de Ramadán, que es el mes sagrado de ellos, nunca cae en la misma fecha porque tienen un calendario lunar. Un calendario lunar. Entonces, claro, la cuestión se va corriendo de acuerdo a los ciclos lunares. Pero lo que quiero recalcarles es eso. Que también, en esa mentalidad equivocada, es llevarlo, por un lado, el negar
nuestras raíces y considerar que no tenemos nada que ver con Israel, cosa que no es así. Y otra es creer que tenemos que hacernos como los prosélitos, judaizarnos y todo este tipo de cosas, que era contra aquello que luchó Jesús y que también luchó el apóstol Pablo. ¿Ya? Y tener claridad en este concepto. ¿Qué es lo que tengo que tomar? Yo soy una oveja de Dios. Él vino a buscarme. Él me encontró, Él me llamó, yo lo escuché. Él abrió mis oídos. Soy oveja de su prado. ¿Ya? Gracias, Padre, por esta jornada del día de hoy, Padre, de seguir enseñándonos, Señor, de tu palabra, Señor, de derribar tradiciones, costumbres, otras historias que no vienen de ti, Señor. Y gracias, Padre, porque tú cambias eso por tu palabra, cambias por lo que es verdadero, y queremos ser obedientes a ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ser ovejas de tu prado. Gracias, Padre, por ser nuestro buen pastor. Y permite, Señor, que podamos vivir agradecidos de tanta gracia derramada en cada uno de nosotros, Señor. No merecemos nada, Señor, y tú lo has dado todo. Y nos has recibido como tus hijos. No hay palabras, Padre, que reflejen nuestro sentir. Y te pedimos que tú veas nuestro corazón y que sea un mover para ser obediente a ti, para estar con gozo a pesar de las circunstancias, Padre, para hacer tu voluntad, para vivir en santidad, para aplicar tu palabra, para ser instrumentos útiles en tus manos, Padre. Que esta palabra tuya, Señor, se guarde en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, que la recordemos siempre. Y cuando estemos, Señor, en dificultad, en circunstancias difíciles, Señor, podamos recordar a nuestro buen pastor. Y ciertamente cuando estemos en pecado, Padre, que nos podamos volver a quien nos puede perdonar, a quien nos puede guiar, a quien nos puede restaurar, Señor. No queremos abusar de esa gracia, queremos cuidarla, queremos atesorarla y queremos vivir conforme a tu perfecta voluntad. Padre Santo, obra en cada uno de nosotros por medio de tu palabra y el Espíritu Santo, y que podamos reflejar esta enseñanza en nuestras vidas, Padre, por medio de esto que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesús dejamos esta oración a tus pies. Amén, Padre.